Y estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Verde Musgo. Y vale, va muy lento. Pues soy yo. Va muy lento, ¿no? Vale, comencemos. Nos quedamos aquí. Estoy probando un nuevo programa para grabar, así que a lo mejor va a ir fatal. Hola Alexis, me alegro de haber llegado antes que tú. Sacerdote Fabio, ¿qué pasa? Si ingresas a la ciudad Singelingen, bueno, sin identificación serías arrestado, incluso asesinado. ¿Qué? ¿Cómo así? En todas las ciudades los sacerdotes están buscando a las personas que ingresan, y si lo encuentran algo sospechoso serán arrestados, especialmente si sospechan que eres un rebelde. Sí, esa es la denominación que están usando para aquellos que van en contra de su voluntad. Pero ¿cómo voy a llegar a las ciudades sin ser arrestado? Toma esto. ¿Vale, una gema? Sí, es una gema, una piedra preciosa. Ponla alrededor de tu cuello para que piensen que eres uno de ellos y no te harán nada. Genial, gracias de nuevo. Ha sido muy importante para nosotros. Gracias, Deoxys. Por ahora dejaré que Morgana y los demás lo sepan a ellos. Vale, voy a comer aquí un poquito el micrófono. Así que nada. Ay, pensé que... Ah, sí, hay batalla. Vale, pensé que no había batalla. Bueno, estoy viendo la cámara muy rara, ¿no? O soy yo. Veo la cámara... A ver, lenta, no sé, pero... No sé, algo no me cuadra la cámara, algo no me cuadra. Vale, Primarina, muerta. Vale, Grievous, con Grievous. Ay, tenía este paralizado, vale. Voy a curar, es que no curé, o sea, precisamente estoy grabando después de... no me acuerdo ni lo que hice en el capítulo anterior, porque lo grabé hace rato. No sé para qué saqué a este, pero bueno. Nada, Clara, a ver cuánto le quita. Vale, enrosque, no se sube el ataque y la defensa. La cagué porque era Zapetal. Bueno, no importa. Y Zapetal lo debería matarle. Debería. Aunque se haya subido la defensa, debería. Vale, perfecto. Dragón ahí. Bueno, no tengo rayo hielo, así que no hay problema, no hay problema. Rayo hielo, no hay problema. Y para su casa, vale. Vale, atrás mío, bueno, atrás, delante mío, mejor dicho. Tengo el computador para ver si... En caso de emergencia, vale. Por si... me llego a perder o algo. Vale, voy a cabo, meto de lanzallamas. Vale, tengo que revivir al Rayperior. Vale, aquí este todavía no ha llegado donde estamos, pues sí. La verdad no sé. Ah, no, mira. Ahí lo puse precisamente para el Torterra. No. Lanzallamas y ya. Perfecto. Lanzallamas ya. Bien, vamos a... Supuestamente aquí todavía no entra, ¿no? Así que... Vamos a curarnos. Vamos a curar a este. Al Empoleon hay que curarlo. Vale, sí. Y revivir al Rayperior. Lo curamos. Y ya. Vale. Ahora sí podemos continuar. Esto que es nada. Y bueno, tocará ir aquí por toda la derecha. Ah. Espera, ¿a dónde crees que vas? Identificación, por favor. Mira mi gema en el cuello. Ah, vamos, disfruta de Singelingen. Todo minado por nosotros, colega. Gracias, colega. Ah, mira. ¿A qué aparece un Pokémon? No creo. No. Bueno, no importa. No me importa. Vale, voy a ver si... O sea, es que el programa es bueno con el que estoy grabando ese video, solo que la cámara es que no me termina de cuadrar. Pero bueno, luego en el video veré si queda bien o si no, pues grabo sin la cara y ya está. Solo nos tomó unos pocos segundos asustar a toda la ciudad. Madre mía. Vale,
Ojalá que todas estén atrancadas, la verdad. Antes de que el sacerdote Octavius es un líder, él tiene una llave del laboratorio acá. Vale, parece que todas las puertas están. Vale, aquí había más gente, eso. Hay una serpiente, por ejemplo. Vale. Y. Ah, bueno, vamos a ver qué dice este. Solo nos tomamos. Ah, bueno. Vamos a hacer excavar a ver qué podemos encontrar. A ver, uy. Objeto. Dictriana. Dictriana. ¿Ves? Es que siento que la cámara como muy lenta, no sé. Vale, supongo que tengo que entrar ahí, ¿no? En esa torre. Porque aquí está todo cerrado. Y no hay nada más que hacer acá. Vale, sí. Toca ir obligado a esa torre. Y yo creo que después de la torre irá el camino de la derecha. Así que nada, vamos a la torre que. Torre Topeo. Vaya nombre. Vale, con la música por la banda. Bueno, la torre Vets, pero qué cojones. La torre Vets. Bueno. Oh, bueno, vale, batalla, ole, casi que no. Paranormal y. Bueno, carantina. Ah, bueno, carantina no, porque es. Ya no me da mucho bueno. Pero bueno, le quita la mesa, así que. Ay, sonífero, qué perro. Qué perro. Uy, se curó bastante, ¿eh? Se curó bastante. Nada, cura total al Snorlax para que haga paranormal. Y latigazo al Snorlax. La puta madre. A ver, creo que me va a bajar hasta aquí. Somnífero, vale, falla. Perfecto. Ah. Qué mierda. Venga, voy a cambiar. Voy a cambiar a este y. No, pues tengo que cambiar a otro porque es que si no los otros mueren. A ver, tampoco es cuestión de que mueran todos. Ahí está. Nah, la tica su. Ahí quita poco y este también la debería quitar poco. Vale, lanzallamas. Big Trivel que ya me tiene cansado. Y corte, vamos con corte. Vale. Vale, otro Big Trivel. Ah, no, a este sí no me importa que lo duerma. A este sí no me importa. El J lo tengo ahí como support en este combate. Sí. Lo tengo como support. Vale. Otro bicho. Pero lo voy a matar primero a ese porque está más alto también. Y nada, este. Bueno, voy curando a estos cuando tengo que volver al centro. Bien. Ya a ver, solo queda uno, ¿no? Sí. Bueno, queda otro. Bueno, ese se está curando mucho y no me gusta, así que lo voy a matar de una vez. Y curo al Exnorlax. ¿Muere? Vale, crítico. Sin el crítico iba a morir igual. De todas maneras. Vale, paralizador, ok. Y lanza llamas a este, ya está. E hiperpoción al. Ana. Cura total. Ajusta. Vale. Ala. Ya está. Vale, dime que antes de otro combate. Vale. Vale. Bueno, otro combate. Vamos a curar a este y al Snorlax. Vale. Curamos a este. A ver si es.
Voy a poner así, para hacer esto más rápido. Si es que hay otro combate de verdad. Si no, pues tocará aguantarse. Ahora sí hay otro. Bueno. Bien, porque hacemos esto más rápido. Paranormal. A ver si el paranormal le mata. A ver si el paranormal le mata. Creo que no. Bueno, otro vitre, llevamos 10 minutos. Y sonífero. A ver, ¿le mata? No creo. Qué mierda. La recura total al neto. Máxima posición. Qué cerdo. Bueno, vitriol fuera. Y le quedarían dos nomás, ¿no? Ah, le quedan tres todavía. Entonces, sacamos otra parroca. La parroca es quita 80, ¿no? Así está, por favor, por ahí un 85, ¿no? Y victory. Bueno. A ver, ¿cuántos PP me quedan de lanza ya más? Ahora miro. Si la cagué en el sentido de que tenía que haber hecho la... Llamas en el layout la ventanita para mi cara, pero se me olvidó, así que nada. Estoy peligrando acá. Bueno, menos mal que era el último. Vale, menos mal que era el último. Venga, cura total al Snorlax. Y yo aquí tengo Ethers. A lanza llama, vale. Bien, vámonos. A ver qué encontramos por acá. Dime que ya no hay. Bien. Ay, no, que. Ay, bueno, me lo puedo saltar. Vale. Bueno, este sí, obliga. Bueno, no importa. Lo importante es saltárseles. Que sea uno. Porque es que es el mismo Pokémon. A ver, vamos con fuerza, a ver si fuerza le mata. A ver, es un Whipping. No. Es como un Tangram que puede resistir perfectamente. Mátalo. Pero qué mierda. Bueno, menos mal tengo 30 de esto y las puedo gastar, pero. No me jodas. Vale, quedarían 3, ¿no? Quedarían 3. Y bueno, eso es así que golpe cuerpo, creo que sí. Hagamos golpe de cuerpo, a ver si de casualidad le mato. Que no creo, porque si golpe cuerpo no le mato, menos. Perdón. Si fuerza no le mato, menos golpe cuerpo. ¿Qué? Vale, no se cura, vale. No se cura, así que matamos a dos en un turno, lo cual es de agradecer. Y creo que este era el último, ¿no? ¿O le queda uno? ¿Le queda uno? Ah, no. Vale, minuto 300. Vale, peleas finales. Ugh. Pero qué mierda. Y por eso siempre son 5. A ver. No, va a ser bueno. Sí, va a ser bueno para poder ahorrar un poquito los TPs. Venga. Sí, la había cagado. Tenía que haberle tirado el Whipping Up, pero bueno. No me importa. Vale, para lo normal. Debería matarle, que le mate. Bien. No. Lo importante es subir niveles, ¿eh? Bueno, no tengo nada más que... Tengo que hacerle... Bueno, porque solo puedo por la... Eso es garra... Nada más garra. Es cinta fuerte, ¿no? No creo que le mate... ¡Ay, sí! ¡Crítico! Sin el crítico creo que sí, no lo mata. Bomba, luego que no me envenene...
Ay, pensé que le había pegado el otro bicho a él. Bueno, no importa. Ay, la cagué otra vez. O sea, quería hacerle vuelo al segundo vitrio y el paranormal al primero y lo hice al revés. Porque sé que no lo va a matar. Ah, bueno. Vale. Bueno, no hay problema entonces. ¿Qué quiere Arochorro? Bueno, para de Fénix. Nah, para de Fénix. Para que tenga dos de fuego y yo te. Y dos de voladora. Vale. Por la apariencia creo que sí que era. Va siendo de los últimos. ¿No? Sí, ahora el último era. Vale, se llama Rivaldo y bueno. Hablando en portugués. En busca de los desafíos. Vale, se supone que ese es como el líder de los que ya se iban a reemplazar. Y el probar 70. Nada, lanza llamas. Ahora sí lanza. Bueno. Empezamos fuerza total. Aunque se haya subido eso es más rápido, sí. No sé por qué cuando tiro son más rápidos. Van Victrivel, nada. Vamos. Si golpeo primero, pues ya eso está regalado. Me ahorro Victrivel. Va a tener 5 Victrivels. Y un Bell Sprout. Ah, bueno. Tiene los 3, ok. Tiene los 3 por lo menos. ¿Qué decía ahí? Los Bellsprouts con X. Shiny, ¿no? Eso es lo de la L ADN. Porque me aguantó un lanzallamas. Uy, quieto. Bueno, no problema. Y otro, mira. Vale, no es ahí, entonces es. El OE tiene que ser el ADN. Para que aguante un lanzallamas un verso. Ya me irás tú, ¿cómo? Vale. Ay no, Arochorro, no, lo ensayamos. Vale, estoy tratando de colocar el hijo de puta micrófono aquí para poder. Que quede bien. Ahí. Y ya está. Estatua de Buda. What? Ah, recibí un Bets Pro. Oh. Dime que puse recuerdo bien. Puse recuerdo bella, ¿cierto? Ah. Bien, me lo volví a saltar por si las demás. Bien, ahora ya podemos irnos. Y era acá, ¿no? Sí. Ya esto y nos vamos de aquí. Ahora sí, ir al. ¿Dónde? Y al. A la derecha. Minuto 18. Podemos. Uy. Pensé que se había trabado. Vale. No, nada más. Vale, voy a comprar. No, aquí no venden. Esto de. A ver, unos 10. Compramos unos 10 para comprar. Ah, bueno, tengo 73. ¿Para qué? Vale, voy a comprar otras 20. De restauro todos. Ah, bueno. Y ya está. Vale. Nada, ahora sí ir a la. Aquí. Ah, bueno, aquí está el gimnasio. Tipo luchar. Ah, vale. No, pues siquiera. O sea. Pensé que estaba otra ruta. Vale, no me deja entrar por ni nada. Tienda Mona Lisa. ¿Qué es esto?
Es el centro comercial, el de toda la vida, sí. ¿Ah? Jaja, Wolverine sucumbió al poder de los ultrabestias, supuesto que debe estar encerrado en una celda con los otros líderes. Vale, Dojo, bueno, tampoco deja entrar. Así que nada, minuto 20. Vale. Vale, entonces vamos a hacer esto de una vez. Un colega que veo que viene a desafiarme, si me ganas puedes ganar una llave en guardia. Bueno, hacemos esto y dejamos el capítulo por acá. 6. 85. ¿En qué me acabo de meter? ¿En qué me acabo de meter? Pocas. Vale. Rayo Hielo debería matarle. Debería, debería, debería. Es un Honscrow. Vale, que no. Honscrow. La brazo, ok. Ok. Va a sacrificar a Jota. Nada más por frío polar. Bueno. Y aquí hay un problema, ¿eh? Tenemos un problema. Rayo, que no haga frío polar. Solo pido eso. Que no haga frío polar. Tiene 30% de. Tiene 30% de probabilidad y lo hace. Nada. Envitigno, tiene que matarlo, tiene que matarlo, tiene que matarlo, tiene que matarlo. Vale. Honscrow, venga. Hacer otro Envitigno y restaurar todo. Que cerdo, que cerdo, que cerdo. Bueno, yo también voy a hacer cerdo porque es que si no, no gano esto. Vale. Bien. Y Dunsper, a ver. Lo voy a curar porque si no, voy a curar a este y revivo el Pikachu. El otro no me importa. Oh shit. Vale, Dunsper no creo que resista un terremoto. Pues sí. Oh, que se cure, que se cure. Vale, así no usa restaurar todo y lo puedo matar de una. Bien, vale. Mega Meichan. Se me muere este, tío. Se me muere este. Me ca esta mierda ni existe. Nada. Bueno, menos mal compré el máximo revivir. Al Charizard. Machado. Me va a matar, obviamente. Me va a matar. Vale. Aerochorro, Aerochorro, danza espada. Si no me mata Aerochorro, estamos en problema. Ahora Mega Udino, minuto 23. Una puta. Mega Udino. Pokémon pereza se va a subir. Fuerza, a ver qué tal. ¡Qué mierda! No. Uf. Vale, está confuso, vale. No me quita lanzallamas. Debería quitarle más. Qué mentira. Qué puta mentira. No. Voy a dejar que me mate. Voy a dejar que me mate. Porque es que ahora se va. Bueno, por lo menos ya sé qué nivel está. Así que para el próximo capítulo, comenzaré
comenzamos de una con esta pelea y continuamos. Vale, nada más. Nada más, ¿qué puedo hacer? Así que, vale, voy a subir al 92. ¿Vale? Así que nada, espero que les haya gustado, comenten, compartan, suscríbanse, denle like y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.